Turbo Custom Sports. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Custom Sports. Yo soy Chad y como cada semana tenemos una jornada emocionante de Rocket League. Aquí comenzamos un partido defendiendo los colores de los naranjetas. De una vez Milos manda la pelota, intentaba, más que no le dio, pero ahí están los azules. Los azules se acercan peligrosamente y ahí está el tiro. En el fondo, el porterito naranja mete un testarazo ahí que saca la pelota de peligro. Ahí está Milos otra vez. Milos saca la pelota, es el primer toque que tiene hasta el momento. Ya los azules la ponen en juego otra vez en el área y ahí está de nuevo Milos. Otra vez sacando la pelota el amigo de K. Ahí está, solo. Parecía que iba, daba para más esa jugada de los azules, pero no. Ahí se quedó nada más, se quedó en el susto nada más de los naranjas. Y ahora contraatacan y ahí va Milos. Mete un poquito de velocidad, pero ahí se quedó la pelota. No pasa a más. Ahora los azules contraatacan al tiro solito. Bueno, gol. Gol de Mr. Strati, que aprovecha que todos los naranjas se habían ido al ataque. Solo quedaba el portero que andaba dando vueltas por ahí. Y solita, bonita y fácil, acomoda hasta el fondo del arco naranja. 1-0 los azules. Veamos la reacción de los naranjas, de los orange, para lograr el empate. Por lo tanto, tienen que ponerle un poquito más de ganitas. Ahí el tiro. Los naranjas están atentos. Los naranjas buscan el empate. Pero no parecerá que los azules cedan muy rápido. Ahí está Milos. Puede ser esta para Milos. Se le fue impresionantemente. ¡Y está gol! Edad Checa. El buen Edad nunca perdió de vista el balón. Lo que hicimos todos los demás. Y ahí está, con un toquecillo apenas del alerón, la mete, logrando el empate momentáneo. Está poniendo este partido muy interesante. Pero ahí están todos. Y saca esa pelota que no llevaba peligro, pero para evitar cualquier cosa. ¡Destrucción masiva! Ahí está el golpe. Milos busca el centro. Busca el área. Le van todos los azules, defienden todos los azules. Busca la pelota. Esta puede ser para Milos. Esta puede ser. Gol de Roddy Huxtable con ayuda de un poquitito de ayuda del portero azul, que intentó de todo para poder sacarla, pero más bien la clavó en su propia área, bueno, en su propia meta. Pero aún así detrás veníamos todos los del equipo naranja. 2-1, ahora vamos ganando, muchachos. 2-1 el marcador. Ahí está, esta se ve peligrosa. Ahí están todos Milos. ¡Uy! Un rosadito ahí de nada más del cono para sacar esa pelota. Ahí va. 2-1. Siguen los azules atacando. No pierden el ímpetu. Quieren retomar el. ¡Uy! Por poco Milos la metía ahí. ¡Poquita! La saca Boss. Boss del equipo azul muy atento al balón. Ahí viene el centro. Desde ahí otra vez la sacan. Los naranjas le están apedreando el rancho, pero están respondiendo de forma correcta ante el ataque azul. Ahora ellos se van al ataque, busca el centro. Ahí la rebota línea final. Ahí está Milos, la pone así. Se le va. Y ahora deja en peligro su meta. Y ahí está. ¡Gol! Un error de Milos trae el empate de Spidey Hoof. Que se le fue la pelota, todo el equipo naranja estaba atacando en ese momento. Se le va la pelota, ni siquiera alcanzó a rozar y le dejó todito el arco abierto para Spidey Hoof, que logra el empate momentáneo, 2 minutos que se acaba este partido. Muy bueno, está poniendo muy bueno y ahí va Milos de nuevo. Mete el centro venenoso, no había nadie. No había nadie. Que rematara ese centro, ese dardo envenenado, diría el perren. Vámonos. Que cuánto en Milos la saca. Milagrosamente de ahí. Le pone otra vez. ¡Defensa! Eda en el fondo. Ya denle una placa, muchachos. Denle algo a este Eda. Ahí está el remate. ¡Ay! Remató para atrás.
Milos lleva la pelota, controla y ahí van los dos, hablen del centro, ahí está. ¡Oh! ¡Oh, quieto, Spidey! ¡Uf! Está salvando a su equipo del tercero naranja. Estuvo a punto, pero Spidey, uf, hizo la hazaña. No la hazaña, la hazaña. Ahí está. Ahora Milos es el responsable. Ahora Milos es el que saca la pelota. Otra vez, ahora Milos otra vez. Cerca, la tenían ahí, pero solamente Milos atacaba, no venía nada. Si vuelve a meter el centro, venenoso, ahí está, la busca Milos también. ¡No! En el fondo, Mr. Svari, el autor del primer gol, creo que fue el que sacó la pelota de ahí. Y ahora va Milos, ahí está, por poco. Pasó de peligro azul a peligro naranja. Las metas no han dejado de trabajar, ahí está el... ¡Puede ser el tercero! ¡Gol del equipo azul! ¡Boss! Que ya había salvado a su equipo en una ocasión. Mete el acelerador a fondo. Le da un pequeño toquecito con el alerón y no es suficiente para los jugadores naranjas para sacar esa pelota. Aunque venían con toda la velocidad posible por el turbo que les permite el carrito. 3-2 a 36 segundos de que se acabe este partido. ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Boss se tomó confianza! ¡Boss voló desde media cancha para meter esa pelota y confirmar la victoria azul, que ya se ve muy difícil para que los naranjas completen esa voltereta! Pero no todo está perdido. Los naranjas tienen con qué, ya lo han demostrado antes. Veamos. Milos busca esa pelota, busca sacarla. Más bien meterla al centro. Se ve venenosa. Ahí está el remate. Milos no tiene nada de turbo, pero saca la pelota milagrosamente. Ahí está, remate. Ya los naranjas se dedican a defender y solo quedan 9 segundos para culminar con la victoria azul. Y al principio parecía que se estaban quedando atrás poco a poco, pero recuperaron el juego y ganaron este partido. El MVP de este partido fue Boss, con pues, bastante merecimiento, puesto que de él vinieron los dos goles que le dieron la vuelta al partido. Este fue el primer encuentro en esta jornada deportiva dominguera de Turbo Boston Sports. Quédense para más. Continuamos con esta jornada deportiva dominical aquí en Turbo Boston Sports. De nuevo defendiendo los colores naranjas y ahí está el tiro de Milos, el primero gol. Así de rápido, así de efectivo en esta noche de fútbol. Chocan ahí ambos jugadores, el mejor nombre de la vida, Wong Jane. Y Milos solo toca la pelota, la puntea, pega en el travesaño y se mete en el arco azul. 1-0, rápidamente se pone al frente el equipo naranja. Esto puede pintar, si se conecta el equipo naranja puede pintar en una goliza porque se les vio técnica. A pesar de que solamente fueron los primeros golpes, ¡ahí estaba! Ahora sí, Wong Jane perfectamente acomoda la pelota y la saca para su equipo, que se organice todo. ¡Ahí está Milos otra vez! Intentaban entre los dos, pero chocó con Energy. Chocó con su propio compañero y ya no pudo ni él ni Milos rematar la pelota. Ahí están los dos. Choque entre Billy y Milos. Ahí está. Tranquilamente sacan la pelota Duman para que Billy la remate. Ahí está Billy. La busca el mismo Billy. Chad lo manda a volar. Un poco ahí está Wong Jane. ¡Gol! El empate de los azules. Los naranjas se veían más cerca de anotar el segundo. Pero Billy en una buena jugada se la deja ahí a Wong Jane. Y mete el empate para los azules. Salen hasta florecitas y mariposas del gol. 1-1. Empate momentáneo. Queda aún mucho tiempo para ver ¿De dónde sacarán más correas, dice el dicho? Y ahí está el remate. Los azules están defendiendo con todo y los naranjas quieren estar con el segundo. Y ahí están, ahí está, por poquito. Milos viene a sacar la pelota, viene a desviarla más bien para que no se vayan solitos los azules. Billy vuelve a meter el centro y ahí está Milos sacando la pelota, que se iba venenoso, se iba todo para adentro. Ahí está Duman, Milos buscando el centro. Vamos desde ahí. Milos echó una ¿cómo se llama?
una chilenita, como la conocen, o bicicleta, también la conocen en otro lado. Y está Milos otra vez, por poquito. Energy, la estrella en el poste, y ahí se vienen los azules, Con cuidado, Won Jin la saca Energy. Milagrosamente, sin siquiera voltear a ver la pelota, la saca para evitar la caída de su arco. Y ahí está Energy, el mismo Energy la buscaba. Milos también, pero el balón no sale de área azul. Y eso es bueno para los naranjas, que sigan atacando. Ahí mete una venenosa, puede ser. No, ahí está Duman, parece que la sacaste, amigo. Pareces defensa en vez de delantero, bien pudiste haberla metido. Y ahí está, haciéndome caso. La quiere meter así. Energy la intentaba, Milos la vuelve a meter. Un centro bastante flojito que rechaza Billy inmediatamente. Pero otra vez, Milos la saca, pero me deja un centro, pero bonito para los azules, que remata el saque de Energy, que salva el arco naranja de lo que parecía ser ya el gol definitivo. Bueno, no definitivo, pero sí momentáneo. Y ahí está, vamos, Milos sacando la pelota. Se hizo un poquito de bolas, pero ya la recupera Duman. Duman 33 la pone así. La buscaba, señores, qué buena jugada. Milos mata la pelota. La deja muertita ahí en la esquina, pero la recentra Billy. No tiene a nadie, pero ¡uy! ¡Ahí está Billy! ¡Milos se la anticipa y puede ser! Regresa rápido, Won Jin. Estos jugadores están muy bien, sincronizados. Apenas ve que uno ataca, el otro ya está defendiendo. Por eso el equipo azul es un poquito más sólido a la defensiva, porque el ataque al parecer tiene un poquito más de problemas, pero no hay que hablar de más, porque luego es donde más meten intensidad y logran los goles. Pero ahí estamos, todos los del equipo naranja rematando. Y ahí está, puede ser. El remate venenoso. Milos ahí la saca perfectamente salvada. 50 puntos para su marcador. Y ahí está Milos. De nuevo. Viene Won Jin peligrosamente. Won Jin. Duman estaba ahí en el fondo. Ahora puede ser Milos. Duman lo estorba. Vaya, háblense, muchachos. Ahí está Energy. Energy puede ser. La deja flotadita. Duman se... Los dos van, pero nadie se habló bien. El equipo naranja está cayendo un poquito en desesperación, puesto que quiere ganar. ¡Y ahí está el autogol! Le acreditan el gol a Milos, pero fue un error defensivo. No se hablaron. Estábamos hablando de que los del naranja no se comunicaban y vienen los azules. Y el mismo Won Jin, que había hecho el empate para los azules, pone la ventaja naranja a menos de un minuto de que se acabe este partido. Se está poniendo la cosa color de hormiga. Quédense, porque esto puede cerrar espectacularmente. Ahí está Energy. Energy busca la pelota. La tiene Duman. El equipo naranja viene con todo, pero los azules sacan la pelota. Milos no deja que la jugada progrese. Y ahí está. La intentaba Won Jin, que ya había tenido un... Ahí está el remate, Won Jin. Milos en el fondo. Otros 50 puntazos para su marcador personal. La intentaba perfecta Won Jin. Se dio el tiempo. Intentó hacer todo. Y ahí está en la defensa otra vez. Jugador muy completo. Ahora Energy viene a chocarlas y decir, bien, gana. Vamos bien. Ahora otra vez, el mismo Milos remata. Puede ser 7 segundos, la última jugada, la tiene Won Jin, lo interrumpen. Ahí está, Duman, vámonos, se acabó esto, dice Milos. Ganadores los naranjas con MVP, Chad Milos, quien festeja así, vámonos, cómo no. Segundo partido terminado de esta jornada futbolera de Turbo Boston Sports. Quédense para más. Viene un nuevo modo de juego, el cual se llama algo de Boomer. Ahorita lo veremos, ahorita lo confirmamos mejor. Quédense, no se vayan, regresamos. Seguimos aquí en Turbo Boston Sports con esta nueva modalidad de Boomer Ball, la cual consiste en, como están viendo en este momento, que la pelota rebota como el demonio. Cada que se le pega, cada que se le desvía un poco, sale rebotando a una velocidad impresionante. Todo puede ocurrir aquí, además de que todos tienen el medidor de turbo al full, así que puede estar haciendo turbo todo el tiempo. Pero ahí puede ser, ¡ay! ¡Se le va el tiro gol! Autogol del jugador Raulino. Ah, no, Raulino se lo americaron el gol, pero fue jugada del no, ni siquiera la tocaron. Ahí va, mira, ahí va Milos y la mete asquerosamente Watermelon.
porque iba para afuera esa pelota. Pero ahí está, 1-0 los azules. Vamos a ver cómo demonios va este estilo de juego que está muy loco. Rebota para todos lados, muchachos. Mira nada más. Ahí va la pelota. Ahí está el remate. ¡Bum! Y es que en este modo de juego, tú piensas que ya le diste la pelota, pero rebota impresionantemente. No puedes prácticamente medir, no puedes calcular hacia dónde va la pelota, menos de cuando viene de arriba para abajo. Y eso a veces. ¡Listo! ¡Oh, el remate! Otra vez de parte de los azules. Los naranjas no saben ni qué es. Aquí no sabe qué se está jugando, muchachos. Es un tiro, tú dale a lo que sea, a lo que puedas. Ahí está, se van los dos, choca los naranjas. Ahí está la pelota rebotando, nadie le ha pegado desde hace un buen rato. Ahí está, vámonos. Ahora sí, por fin Milos le pega. Y le vuelve a pegar su compañero, creo que fue Watermelon. Ahí va, Chuchiman. Demonios, ve cómo rebota esa pelota. Tienes que agarrarla bajito, bajito, si no, no pasa nada. Y ahí está. Ahí está el remate. Vuela la pelota y puede ser Milos. Ahí la intentaba, pero su compañero Watermelon la vuelve a meter. Ahora los azules. Con cuidado con cualquier golpe, porque eso se acelera impresionantemente. Ahí puede ser Milos. ¡Vámonos! El remate asquerosamente veloz. Ahí está rebotando la pelota. Uno, dos y tres y cuatro por todos lados. ¡Puede ser! Todos pasaron de largo. Y la pelota rebota ahora para el campo naranja. Y sigue la rebota, pinche pelota de boligoma. Vean, es que nadie la miden. Ahí está el remate. Vámonos, vámonos, porque aquí espantan. Ahí puede ser para los naranjas. Tienen que aprovechar. Ay, amigo, ¿para qué estás jugando, carnal? Está tirando el buen Instincts. Está tirando hacia atrás, el carnal. Está tirando hacia atrás, pero ahí está. Ahí está, puede ser. Esta, puede ser esta, Milos. ¡Ay, Dios! ¡Qué buen golpe! Rebotó por ti. Ahí sigue rebotando por todos lados. La buscaba Chuchiman, pero se le fue. Y Swaggy. Watermelon, nadie le pega. ¿Puede ser esta de Milos? ¿Puede ser esta de Milos? ¡Sí, es de Milos! Pero remate ahora sí contra Rowling, el que le acreditaron el primer gol. Ahí está Milos de nuevo. Aguas con el remate. Es que es de pegarle y regresar a tu portería, porque si no puedes encajar en propia puerta. Ahí está Instinct, la vuelve a buscar y la manda para atrás el amigo. A lo mejor es el único que sabe cómo se juega esto. Sería la onda rebotarla hacia tu portería para que salga hacia el otro lado. Pero eso es, puede salir contraproducente en algún momento. La buscan todos, todos van como niños atrás de la pelota. La tiene Milos, así la buscaba, se le fue. Se le fue y Watermelon la peina nada más. Se va la pelota, la remata ahora sí Watermelon. Esto va a estar complicadísimo de meter un gol. Ahí está Milos, ahora sí. Se fue cerquita del arco. Y ahora paren esa pelota porque se va para el arco contrario. Y ahí va el remate. Milos otra vez, ahí está el gol. Después de 750 rebotes, Milos empezó a calcular, empezó a sacar las matemáticas y dijo, a ver, va a rebotar aquí por la física que trae esa onda. 1-1, empate entre los azules y los naranjas. Un partido extraño, explosión de Swaggy para Chad Milos y el balón rebota sin parar. Ahí está, remate de Watermelon. Ahí va Milos. Uy, impresionante, impresionante cómo rebota la pelota. Ahí vuelve a estar, Milos remata. Vámonos, vámonos a proteger todo porque cada remate puede ser una oportunidad de gol para cualquiera inclusive. Ahí está Milos, otra vez la voy a medir, la vuelvo a medir, ahí está. Ya como que un poquito acostumbrado al rebote de la pelota, ya puedes jugar mejor, ¿no? Ya esperas cómo rematar, ya esperas cómo hacer esto. Ahí se le va la pelota. Apenas habla uno y empiezan las cosas raras, muchachos. Ahí está. Remate, movimiento extraño de la pelota. Eso es debido meramente al lag que todos tenemos, muchachos. Nadie está exento del lag. Pero ahí está el rebote, ahí está el rebote jugándose en área azul. La pelota se mueve como loca y ahí van todos a intentar rematarla. Esperen, 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 ahí está, ahora sí, Milos. Se le va a todos, estábamos hablando de... ¡Ahí está! ¡Uy, tiro! Por poquito, Stintz la mete en el ángulo. Ahora va Milos, ahí va Milos. Entre Milos y el equipo y el jugador azul. Otra vez explosión de Swaggy. Swaggy va como loco, Swaggy está feliz de tener turbo infinito, muchachos. Ahí está el remate, puede ser Milos, puede ser, no le dio, no le dio.
tantas matemáticas, tantos cálculos, para nada. Y ahí o sea, puede ser, es que ahí le tienes que dar un toquecito más pequeñito, porque si no lo clavas en tu portería y puede ser los azules, la pueden aprovechar, 0-0, se acaba el partido y nos vamos a tiempo extra. Y viendo cómo están las cosas, quién sabe hasta cuándo dure, muchachos, quién sabe hasta cuándo dure, pero ahí está el remate, rápido se juega en el área azul. Y puede ser esta, Milos la mide, puede ser, Milos gol. Anota el gol del Gane. Estuvo ahí esperando cual tiburón a que se des... Mira, y por poquito Stins la desvía y le quita el gol a Milos, o probablemente también la metía. ¿Quién sabe? Pero ahí está el triunfo de los naranjas en este nuevo modo de Boomer Bowl. MVP otra vez, Chad Milos. Quédense, regresamos con una partida más de este modo. Bastante loco, bastante movido. Aquí en Turbo Boston Sports, regresamos. Continuamos con este modo de Boomer Bowl aquí en Turbo Boston Sports, donde la pelota rebota locamente y tenemos la primera destrucción, las primeras destrucciones de parte del equipo azul hacia los naranjas. Ya vieron que están emocionados por tener el turbo al full. Repiten del otro lado Chuchiman y también Swaggy. Y de este lado solamente Milos. Vean cómo rebota esa pelota, a ver quién la detiene, a ver quién es el guapo que la detiene. Ahí está, puede ser. ¡Uy! Milos intentaba una jugada muy peligrosa, llevándola a su propio terreno. Se pasó un poquito de lo que podían calcular. Ahí está Milos, ya la tiene. Milos ya la midió. ¡Vámonos! Que aquí espantan. Se juega ahora en el área azul. Los naranjas la intentan, los naranjas la tienen. El rebote puede ser para donde sea, pero ahí está el remate. Puede ser. Milos ahí. No. Está muy mal posicionado, porque la pelota pasaba deambulando arriba de él. Y ahí está Milos otra vez. La intentaba, pero remató hacia arriba. Y eso en estos momentos es un volado, puesto que la puedes meter en el ángulo del lado azul, como también en el ángulo de los naranjas, ¿eh? Y ahí vamos todos a adornar la pelota. Pasamos todos derechitos. Esa pelota no se detiene. Mira nada más, ya está perdiendo un poco de fuerza. Ya péguele a alguien, por favor. Los azules la buscaban. Radio o Raro. Ahí está, puede ser. Milos, ahí está. ¡Gol! Con una cadencia, con una lentitud, fue por esa pelota, contrario a todos los demás que están usando el turbo a fondo. Milos nada más con una cadencia admirable la pone, la peina y la mete para lograr el primer gol de los naranjas. Y ahí busca rápidamente buscar el segundo, porque si no, esto puede ser peligroso. Es lo que les decía, cualquier toque puede ser peligro de gol para todos. Ahí está Milos de nuevo, la ponía, pero más arriba. Destrucción de Michigan sobre Swaggy. Una venganza, porque desde el principio ya se traían rencor esos dos. Mr. Kid busca la pelota, nadie la tiene. Ahora Milos la pone así otra vez. La estaba intentando, pero puede ser peligroso. Si no la pones exactamente, puedes andarte haciendo el harakiri y metiéndote un gol en propia puerta. Ahí van. También Milos tranquilo, ahí va el remate. Swaggy está ahí. Swaggy, cuidado. Vámonos, Tendos, vámonos. Mr. Kid lo intentaba. Michigan y Rodman por esa pelota. Y Raro. Ahí va Milos. Michigan la intenta, puede ser. ¡Gol! ¡Gol de Michigan! 8-0-3. Parece que el equipo naranja está entendiendo mejor de qué se trata este juego. Este juego es de paciencia. Por algo te ponen el turbo al full para que te la pases corriendo como loco. Pero no, este juego, al menos este modo, tiene que ser paciente. Tiene que ser algo... ¡Ay! ¡Tiro de mí! Los pega en el poste, pero en su propia portería. Es lo que les comentaba hace un momento. Si te descuidas, esta pelota se mete hasta el fondo de tu propia portería. Por lo mientras van 2-0 el equipo naranja, los azules. Vamos a ver si deducen cómo está la cosa. Mr. Kid se queda en la portería para asegurar. Ahí está el tiro. Para asegurar que todo esté bien. Mr. Kid se va y está Fomer. Ahí está el tiro. ¡Gol! Milos, con tal de proteger su portería, simplemente le da un toquecito que termina en la portería contraria. Gracias a ese rebote mágico, loco, musical que tiene la pelota, aparece de boligoma. 3-0
El equipo naranja, se están yendo los azules, ya no saben ni cómo jugar. Vamos a ver si continúa o este partido se acaba por default. Y los naranjas se llevan todo. Chewyman sigue ahí. Ya tiene nuevos compañeros. Pero Chewyman es fiel a su equipo. Ahí está Milos, la intentaba. Y de paso se lleva a Chewyman. Ahí está, ya renació Chewyman. Poquito, tranquilo, papá, tranquilo. Ahí está Milos. Por un pelito no la dio. Una de esas la metía hasta el fondo o incluso en su propia portería. Ya saben que el golpe es impredecible. Ahí va, la intenta desde ahí. Por poquito los nuevos jugadores. Ahí está Milos la tiene ahora sí. Despeje, regresa. Esto es más un juego de ping pong que un juego de fútbol. Ahí va. Purple Sweets. Remata la pelota, está muy participativo. Llegó Shaggy otra vez a destruir a todos. ¡Claro que sí! Para eso vive Shaggy. Ya que tiene turbo limitado. ¡Ahí está el gol! ¡Chewyman! A un minuto de que se acabe este partido, logra el primero para los azules. Quienes parece que ya entendieron qué onda. Ya entendieron cómo se juega esto. Al menos Chewyman no se ha rendido nunca. Y ahí tiene su recompensa. El equipo azul mete el primero. 3-1 a favor los naranjas. Ahí está otra vez Shaggy destruyendo a todo lo que se encuentre. ¿Dónde está? Ahí está la pelota. Pero mató un poquito la opción. Ahí va. La pelota sigue botando. Bota. Y así va a seguir un rato. Y Milos la saca de ahí. ¡Vámonos! Ahora tienen que tener cuidado con el rebote. Impresionante que da la pelota. Chewyman, puede ser esta. ¡Por poco! Unos centímetros más y la clava en su propia portería. Se está acabando el partido. Solo 25 segundos para que se acabe este partido. Y con ello también la jornada futbolera de Turbo Foster. Milos la tiene ahí. Remate impresionante desde el aire. Nada más hace que bote como desesperada la pelota. Y ahí sigue. Ya se trabó. Sáquenla de ahí. Remate. Salid. 7 segundos para que se acabe este partido. Ahí va la pelota, otra vez, una más. ¡Pum! Se acabó el partido. Y con esto también se acaba la jornada futbolera dominical de Turbo Foston con 3 MVPs para Chad Milos. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y dale un gran like a este video. Nos veremos la próxima semana con más emociones, con más partidos aquí en Rocket League y en Turbo Foston Sports. Yo soy Chad. Bye.